Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenida, Fabiola, Wendy, Marisela, María. Un gusto tenerlas aquí nuevamente, gracias a Dios que nos permite, que nos concedió un día más. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, perdón que estaba arreglando mi audio. Está bien, muchas gracias. Bueno, me alegra saber que están escuchando. Podría ser que mi aquí el micrófono lo tuviese silencioso y me quedo. Bueno, qué bueno. Wendy, cuéntenos qué tal, cómo se encuentra. ¿Qué tal han podido practicar lo de las clases, lo de los hipervínculos? ¿Han tenido algún problema al desarrollar un ejercicio? Bueno, si no, asumo, si no dicen nada, asumo que no hay ningún problema y que todo está muy bien. En plataforma, ¿cómo vamos, Marisela? Sí, ya ayer traté de ponerme ya al día. Ah, primero que nada, buenas noches, lo siento. Sí, y sí, ahí cualquier cosa me avisa porque según yo ya voy a acabar al nivel. Vaya, muy bien. No, ahí todo es que de inglés corporativo nos den ahí, ellos sacan el resumen, entonces vamos a estar pendientes. Ahí si aparecemos, preguntemos por qué y revisemos también nuestro progreso. Si no, aquí en clases ya vemos. Ayer estuvimos revisando cuántos laboratorios tenemos que tener, por dónde tenemos que ir, y así ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que hemos hecho o qué es lo que nos hace Ok, está bien, gracias. falta. Bueno, y no se preocupen, ustedes pueden ir avanzando lo más que puedan. Si en esta otra semana ustedes terminan ya todo el curso en plataforma, perfecto. Así ya solo nos quedamos conectando a las clases y ya no vamos a tener ahí que ir corriendo o que tal vez nos estén ahí escribiendo recordatorios. Pero si quieren ir al día también, no hay problema, no estamos obligados a así, no estamos atados a ir a lección por lección. Así es que ver, bueno, a ver qué tema nos toca estudiar este día. ¿Alguien se recuerda? Hola, hola, ¿qué tema nos toca? ¿Qué tema nos corresponde este día? Crear formularios en Excel. La ventaja de trabajar formularios en este, así como lo vamos a hacer ahorita, es que nosotros no vamos a requerir de códigos, no necesitamos conocer de programación. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con Visual Basic? ¿Ha programado algo así con códigos? Bueno, si no, no se preocupe que en esta clase no vamos a programar nada. Esa es la ventaja de la herramienta que vamos a utilizar, que simplemente se va a crear un formulario en base a los encabezados que nosotros tengamos en nuestra tabla. Ya en un curso más avanzado, ustedes sí van a trabajar lo que son macros y ahí sí van a trabajar ya con código. Pero no se preocupen que aquí se va a ir dando todo paso a paso para irlo resolviendo. Bienvenido, Cristian, Madeline. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches, noches. bienvenidos. Qué bueno que ya se pudieron incorporar.
Me imagino que los demás también han de estar luchando por ingresar. Esperemos que puedan ingresar al final de todo. Bueno, para mientras vamos a iniciar a compartir pantalla para poder trabajar en el tema de este video. Me indican, por favor, cuando puedan visualizar la pantalla. Sí, se mira. Bien. Fabiola, ¿me podría ayudar a leer el objetivo de esta clase, por favor? Yo lo leo. Ok, Madeline, gracias. Solo el objetivo decía, ¿verdad? Vaya. El objetivo dice capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario, con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando en este día. Este formulario que ven por acá, esta imagen, es lo que nosotros vamos a estar creando y lo mejor de todo es que no vamos a necesitar programar absolutamente nada, ni estar diseñando, ni colocando etiquetas, ni cajas de texto, ni programando ninguno de estos botones. Vamos a ver qué ventajas nos trae con ello el trabajar los formularios a trabajar el ingreso de datos de forma manualmente y de forma directa en nuestra tablita o en nuestra base de datos, el registro que nosotros vayamos manejando. Ahora, herramienta formulario de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y ya tener un entorno. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro entorno? Nuestro entorno van a ser los encabezados de la tabla o base de datos. Entonces, al igual que ayer, los encabezados de nuestra tabla, de nuestros registros, son fundamentales para crear filtros. Ahora, esos encabezados son pilar fundamental para poder trabajar con lo que es formulario, porque en base a esos encabezados se va a crear aquí cada una de las etiquetas que nos va a estar indicando el tipo de información que nosotros necesitamos depositar en estas cajitas. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Qué podemos hacer en ello? Bueno, tenemos un botón para nuevo registro. En él vamos a hacer clic para que nosotros digitemos los datos de un nuevo empleado, de un nuevo código, perdón, de un nuevo vendedor, un nuevo producto tal vez que nosotros estemos registrando ahí en nuestro inventario. Registros de alumnos, control de notas, podemos hacer todo eso. O también facturación, podríamos darle ahí un poquito
Todo es ir probando, probando, ir adaptando estas herramientas a lo que nosotros estemos trabajando. Recordar que si no practicamos, es como que prácticamente no lo hayamos hecho. Conforme nosotros practiquemos, así vamos mejorando y se nos va quedando. Y vamos reforzando lo que ya tenemos. Entonces, invitación, recomendación, practiquemos, creemos, inventémonos, hagámonos ahí como que estamos trabajando para una empresa, inventemos datos, tablas, forma de ir trabajando operaciones con fórmulas. Más adelante vamos a trabajarlas, pero podemos ir avanzando aquí practicando este tipo de herramientas. Bien, vamos a visualizar lo que es el video para luego quedarnos en la práctica y realizar diferentes ejercicios. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta Formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama Formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja, a este le voy a llamar formulario y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa. Para lo que necesitamos, dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña Archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en, debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, for. Vamos a ir más abajo y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar. Fácilmente ya la tenemos vinculada
en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña Insertar, Tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice Tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes, yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña Insertar, herramienta tabla, para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte, el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica, 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de $150 y le damos enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de $175. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etcétera. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe qué sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios.
Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Muy bien, vamos a compartir ya lo que es nuestro libro de Excel. ¿Me indican, por favor, cuándo ya puedan visualizarlo? Ya. Muy bien. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es activar lo que es la herramienta de formulario. En este caso, nosotros no lo tenemos todavía aquí activado en nuestra barra de acceso rápido, ni tampoco en ninguna de estas pestañas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la pestaña Archivo. Ahora, en Archivo, nos vamos a dirigir a la opción que dice aquí Opciones. Y se nos va a desplegar esta ventanita. En ella, nosotros vamos a encontrar las opciones Personalizar cinta de opciones y también barra de herramientas de acceso rápido. En este caso, les voy a explicar primero cómo lo podemos agregar aquí a la barra de acceso rápido y después a personalizar la cinta de opciones. Bueno, entonces marcamos barra de herramientas de acceso rápido. Luego, ¿cuál era la siguiente opción o el siguiente paso que nos mencionaba en el video? ¿Se recuerdan? Cambiar de todos los comandos utilizados a todos. Ok, vamos a cambiar aquí esta parte donde dice comandos más utilizados para que nos muestre todos los comandos. Muchas gracias. Ahora vemos aquí que en la parte de estas herramientitas, todo esto, nos aparecen todas las opciones, todas las herramientas que están disponibles en Excel y están ordenadas de forma alfabética. Entonces nos podemos desplazar aquí por esta barra de desplazamiento, clic izquierdo y arrastramos, o marcamos aquí cualquiera una de estas opciones y vamos presionando lo que es la F porque nuestra herramienta inicia con este de formulario. A ver, seguimos buscando formulario. Entonces, una vez la ubico, la marco y luego aquí me aparecen, a este otro lado, guardar, deshacer, rehacer, biblioteca de funciones. Esas son las herramientas que yo tengo que yo uso frecuentemente y están en mi barra de acceso rápido. Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic en agregar. Y de esa manera, ya la herramienta formulario ya queda en la parte superior, en esta barrita. Y por último, hacemos clic en aceptar. Vean. Aquí en mi barra de acceso tengo mi botón de guardar, el botón deshacer, rehacer, mi botoncito de funciones, mi biblioteca de funciones y mi botoncito para crear formulario. Ahora voy a explicarles la otra forma. Archivo, opciones y vamos a marcar lo que es personalizar cinta de opciones. Esto les puede servir más adelante a ustedes
Tal vez quieran crear ustedes un grupo, les voy a enseñar a crear un grupo en donde ustedes van a crear las, van a agregar las herramientas que necesiten, que utilicen con más frecuencia. Y a veces a nosotros se nos olvida en qué lugar se encuentran ellas. Entonces, si nosotros las estamos trabajando o vamos a trabajarla tal vez de manera frecuente y en lugar de ir a estar haciendo clic en vistas, en programador, en ayuda o en cualquier otra pestaña donde esté y yo la quiero dejar en fácil ahí el de acceso en la pestaña inicio, lo puedo hacer. Entonces puedo agregarle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a marcar aquí inicio porque en este caso yo la quiero agregar en esa pestaña. Ahora, ¿qué voy a hacer? Se fijan ustedes que cada una de estas herramientas en cada pestaña están alojadas en un grupo. En este momento estoy en datos y aquí hay un grupo que se llama obtener datos externos y dentro de este grupo están todas estas opciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es ubicar la pestaña donde queremos crear el grupo y luego vamos a hacer clic aquí donde dice nuevo grupo. ¿Vean? Aquí dice nuevo grupo. El nuevo grupo me está apareciendo al final de la pestaña inicio, aquí. Entonces, me ubico sobre nuevo grupo nuevamente y ahora voy a ampliar aquí. Me voy a ampliar esta tablita, me voy a ubicar aquí en la esquina inferior derecha. Clic izquierdo y arrastro para que se pueda visualizar esta otra opción que dice cambiar nombre. Pero si no, si no lo queremos hacer de esa forma, entonces simplemente la marcamos, clic derecho y ahora vamos a hacer clic donde dice cambiar nombre. Para que vean las dos opciones de poder cambiarlo. Vamos a darle clic en cambiar nombre. En este momento nosotros vamos a asignarle un nombre a este grupo. Entonces, vamos a colocarle Excel o un nombre de nosotros, algo que haga referencia a lo que ahí se va a encontrar. Podría ser herramientas uso más frecuente. Aquí va a variar, aquí va a ser lo que nosotros querramos asignar. Uso más frecuente. Uso más frecuente. Y podemos agregar aquí lo que es un emoji de este que está acá. Cualquiera, aquí no va a importar. Solamente que vamos a tener en cuenta que si no nos aparece el nombrecito, entonces ese icono es lo que nos va a estar apareciendo en referencia al nombre del grupo. En este caso voy a utilizar esta mariposita aquí, parece que es la de Messenger. Voy a utilizar esa, aparentemente creo que es una mariposa. Le doy clic y ella no se va a insertar en ningún lado, solamente queda marcada. Ahora hacemos clic en aceptar. Vean, mi herramienta, mi grupo ya tiene el nombre asignado, uso más frecuente. Ahora, como ya estoy en los comandos más utilizados, yo me voy a buscar aquí la opción de formulario. Pero no se encuentra aquí en comandos más utilizados, sino que en todos los comandos. Nos vamos hasta la F. Ya está. Ya encontré a formulario. Entonces, vean, dejé marcado aquí mi grupo que se llama uso más frecuente. Ahora simplemente marco formulario y voy a hacer clic en agregar. Entonces, formulario ya se agregó a este grupo y este grupo se encuentra en la pestaña inicio. Una vez tengo eso, y si ustedes necesitan agregar más herramientas, ustedes buscan aquí la herramienta que utilizan con más frecuencia o que quieran tener un acceso rápido, la marcan y le dan clic en agregar.
y se va a agregar a este grupo. En este caso, yo solamente lo voy a dejar así. Una vez lo tengo listo, hacemos clic en aceptar. Me voy a la pestaña inicio. En inicio, yo voy a buscar un grupo que se llama uso más frecuente. Vean, no sé si ya lo pueden visualizar. Aquí está. En la columna OP, en esa dirección, en la parte superior. Ahí dice uso más frecuente, así se llama mi grupo. Y a ese grupo yo puedo seguir agregando las herramientas que yo necesito. Yo considero que la voy a utilizar bastante seguido y las quiero tener ahí a la mano. No quiero andarla buscando aquí por datos, por fórmulas, hasta dar con ella. Si yo ya identifique qué es lo que trabajo más frecuentemente, puedo crear un grupo y agregarlo. Entonces, ahora yo ya tengo formulario aquí en pestaña inicio. Y al mismo tiempo lo tengo en mi barra de acceso rápido. Entonces aquí vamos a trabajar de la forma que nosotros queramos. Ya tenemos dos opciones. Entonces, ahora sí. Se recuerdan también que la otra parte fundamental aquí es que los datos estén con un formato de tabla. Si los datos están así en texto normal, como en este momento, yo marco la primera fila de encabezados y una fila hacia abajo, en donde se van a estar insertando los registros. Nos vamos a formulario, aquí lo tengo en mi barra de acceso rápido, y me muestra ese mensaje. No se puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas. Dígame, Marisela. Con respecto a eso, cuando uno hace eso personalizado, ¿aplica solo para ese archivo que estoy utilizando o automáticamente cada vez que yo abra Excel, otra carpeta o solo para ese funciona? No, ya quedaría para toda la aplicación. Ok, gracias. Muy bien. Estas personalizaciones ya quedan ahí definidas. Y si en un dado caso no las necesitamos, entonces tenemos que restablecer Excel. Si en algún momento quitamos a una pestaña de inicio o ustedes se topan con esa parte que alguna pestaña no está, ustedes van a decir, ay, el Excel se dañó, no lo instalé completo. Entonces nos vamos a venir aquí a archivo. Se lo voy a explicar rapidito porque sé que puede pasar o por error nosotros mismos aquí traveseando lo quitamos. Y después no sabemos cómo ponerlo. Y nos ponemos a la tarea de desinstalar y después volver a instalar. Mire, si yo le quito la pestaña aquí, este chequecito a inicio, voy a minimizar eso. Aquí tengo todas las pestañas que yo tengo en la parte superior. Tengo a programador. Entonces, nosotros todavía no necesitamos a programador en este curso. Entonces, yo simplemente le puedo quitar el cheque para ahorrar ese espacio. Aquí también depende del equipo. Podemos tomarlo por esa parte. Pero si yo no lo utilizo, entonces yo no lo quiero ver. Le quito el chequecito. Ahora voy a hacer clic en aceptar. Vean una parte superior. Aquí está revisar, vista y programador. Entonces le quito el cheque a programador y hago clic en aceptar. ¿Qué pasó? Se quitó la pestaña y por más que yo la busque aquí, ella no se ha escondido en otra, no se ha metido en otra pestaña, simplemente quitamos todo ese grupo, toda esa pestaña ya no está. Si la necesito, me voy a archivo, opciones, personalizar sin dar opciones y le voy a poner el chequecito ahí. A esa también. Lo aplico y le doy clic en aceptar. Y de esa manera va a volver a aparecer. Ahora bien, perdón. ¿Qué pasa si yo hice muchos cambios? Perdón. Y de repente yo quiero que mi Excel vuelva a estar como al inicio. Entonces aquí tenemos personalizaciones.
Tengo la opción de restablecer, mire, restablecer únicamente la pestaña seleccionada o restablecer todas las personalizaciones. Si ustedes quieren ponerlo tal cual como está de inicio, entonces podríamos tomar esta opción, restablecer todas las personalizaciones, y me dice, ¿desea eliminar todas las personalizaciones de la cinta, barra de herramientas? Usted le da que sí, y se le va a quitar todo lo que usted ha hecho, y se le va a poner como al inicio. Le voy a decir que no, para que no me quite las cosas que yo tengo. Y aquí volveré a aplicar el chequecito programado. Así está. De esa forma ustedes van a modificar su cinta. Y aquí les queda ya. Y les va a quedar grabadito también. Entonces, vemos que no podemos trabajar esto con formulario si no tiene el formato de tab. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar los encabezados de nuestra tabla. En este caso, este es mi encabezado de mi base. Voy a insertarle el formato de tabla. Este texto lo quiero como tabla. Entonces, me voy a insertar y luego marco tabla. Me aparece esta ventana. ¿Qué me dice la ventana? ¿Dónde están los datos de la tabla? Mire, él ya nos identificó cuáles son los datos y esos datos están bloqueados con qué tipo de referencia. Con referencia absoluta. Ahora bien, ¿qué vamos a marcar? Le vamos a decir que nuestra tabla tiene encabezados. Y luego hacemos clic en aceptar. De esta manera ya tenemos nuestra tabla insertada. Tengo el encabezado y mi primer fil. Está sombreadita de ese color. ¿Qué sigue ahora? Como este es el formato que va a tener mi formulario, me voy a ubicar en cualquier celda de esta tabla y me voy a dirigir ¿a dónde? A formulario. Y en formulario automáticamente me aparece ya mi formulario listo. ¿Con qué campos? Fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Esos son los campos que tiene y son los encabezados que tiene mi base. Ingresamos el primer registro. Ahora vamos a colocar el 1. El 1 de febrero de 2022, por ejemplo, estamos registrando las ventas de esa fecha. ¿Para qué vendedor? Si manejamos los vendedores por código, aquí podríamos colocar código, el número 1, y así está listado. Si no, el código puede ser ven-001. Aquí depende de la codificación que nosotros tengamos. Entonces vamos a dejar el 1. ¿De qué zona? Esta vendió en la zona C. ¿La cantidad? Bueno, ella vendió 5. ¿Cuál fue el total de esos 5 productos que esa persona vendió? Bueno, entonces ella vendió $50. Ese es el costo total, esa es la venta total que se realizó y ella vendió 5 productos. En 5 productos, ese fue el monto. Entonces, ahora presionamos la tecla Enter. Al hacer Enter, vean, automáticamente nuestra base de datos ya se alimentó con los datos que nosotros hemos ingresado. Ahora bien, ingresamos un nuevo registro. Podemos hacer clic aquí en el botoncito de nuevo. O como ya también nuestras cajas de texto, estas cajitas blancas ya quedaron limpias y el cursor ya está esperando ahí que nosotros introduzcamos valores, lo podemos hacer directamente. Entonces, ahora vamos a colocarle la misma fecha, 01, 02,
2022. ¿Qué vendedor fue este? Aquí la venta la realizó el vendedor 2. ¿En qué zona? En la zona norte. ¿Qué cantidad? Este vendió 80 y el valor de esto fue de $100. Hago clic en nuevo sin presionar Enter y él me agregó ya lo que es mi segundo registro. Aquí lo tenemos. 0102-2022, vendedor 2, zona norte, cantidad 80 y el total. Si yo me quiero desplazar por cada uno de mis registros, buscarlo, aquí tengo una barra de desplazamiento. La tomo, clico sobre ella y la voy a desplazar hacia arriba. ¿Ven? Si no, también me puedo auxiliar de esta flechita que está apuntando hacia abajo. Y en esta parte, abajo del signo de interrogación, arriba de nuevo también, dice uno de dos registros que nosotros tenemos. Entonces, damos clic aquí en la flechita hacia abajo y me está mostrando mi segundo registro. Trato de presionarla y me aparece esta casilla así, estos datos en blanco, porque ahí ya no tenemos más registros y me está dando la oportunidad de que yo registre una nueva venta. Si quiero ir a la parte superior, me voy aquí a la flechita hacia arriba, le apunto y voy presionando y según las veces que yo marque, así se va a ir desplazando por cada uno de mis registros. También tenemos estos botoncitos. Buscar anterior, buscar siguiente. Buscar siguiente, aquí si yo vuelvo a dar clic, me manda una alerta, no me deja porque yo ya no tengo más registros. He llegado al final. Como ya me encuentro en el registro 2 de 2, si yo le digo buscar anterior, él se va al registro anterior. ¿Cuál es el registro anterior? El registro número 1. Si yo no necesito, tal vez por error, dice aquí tal vez este registro no fue el vendedor 2 el que vendió eso, sino que tal vez fue el vendedor número 3. Entonces, si yo tuviese más registros y se me hace difícil estar desplazándome por estas flechitas hasta llegar a él, me puedo dirigir a la parte que dice criterios, a este botoncito. En criterios, me habilita el formulario para que yo busque en base a cualquiera de estos rangos. En este caso, ¿cuál es el código que yo quiero modificar? Dijimos que era el 2, entonces quito el número 2 y ahora vamos a presionar Enter. Al presionar Enter, él me muestra los datos que yo tengo. Vean, 0102, vendedor 2, norte 80 y tiene el valor de 100. Entonces, le voy a corregir esta parte, le voy a borrar el número 2 porque no fue él ese vendedor, sino que fue el vendedor número 3. Y ahora vamos, oye, oh, un clic por acá y me movió los datos. Y estaba en esto. Ya, pero me lo actualizó, vean, eso fue lo importante. Me lo actualizó, pensé que solo me había movido los datos, no me había percatado aquí en la base, que ya está actualizado. Me moví aquí con la barra de desplazamiento. Y automáticamente él captó que yo había realizado una modificación y ese numerito me lo actualizó aquí en mi base. Ahora bien, no sé si se han preguntado si ustedes aquí necesitan tal vez ir haciendo como que cálculos en esta parte. Según esta tablita, nosotros no necesitamos aquí tener un precio, pero ¿qué pasa si nuestra tabla cambia? Vamos a hacer clic en cerrar. Cerrar. Y aquí mi tabla ya cambió. Le voy a insertar una fila.
derecho sobre la E, la columna E, y ahora vamos a hacer clic izquierdo sobre insertar. ¿Qué va a decir aquí? Aquí puede decir presión. Podría ser el caso, no necesariamente, pero si ustedes más adelante quieren realizar alguna operación y trabajar con formulario, quiero que vean cómo se hace para que ustedes lo hagan sin ningún problema. Entonces, aquí nosotros, aparte de digitar la cantidad, vamos a digitarle lo que es el precio y que nos dé un total. Ahora bien, si yo le digo, aquí el precio es de 180, este fue de 50. Estos valores no me están cambiando. Veamos cómo queda el formulario en sí. Miren, voy a darle clic aquí en nuevo. Vamos a digitar otro para esta fecha, 25 de acá, 10 de acá, 20, 22. El vendedor 2 de la zona centro vendió 8 productos a un precio de 9.50, pero aquí me dice que yo ingrese el total y yo quiero que mi formulario lo haga de forma automática, que yo solamente digite la cantidad, el precio y en ella me dé el resultado. ¿Vamos a codificar? No, no vamos a hacer eso. Entonces, vean, 9 por 8.50, yo tengo que sacar el cálculo y digitarlo. Así es como está programado ahorita. Pero no queremos que esto esté así. Entonces, vamos a modificar esta parte. Vamos a borrar estos datos de total porque aquí nosotros vamos a introducir una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que puedo emplear para tener el total de cantidad en base al precio? ¿Me ayudan? ¿Qué operación puedo hacer ahí? Multiplicación de columna. Vamos a hacer la multiplicación de la cantidad por lo que es el precio. Entonces, ¿qué celda voy a seleccionar ahora para realizar la operación? La de 2. De 2, muy bien. ¿Qué signo vamos a colocar? Sería el asterisco porque no hay para fórmula. Muy bien, vamos a colocar el asterisco. ¿Y cuál sería la siguiente celda? E2. E2, perfecto. Bien, aquí nos dice cantidad por precio y presionamos enter. Esta aquí es la ventaja de ir trabajando con tablas. Nosotros ponemos la fórmula una vez en la fila superior, en la primera fila, aquí de nuestros registros, y automáticamente esa fórmula se va a desplegar a todo lo largo de esa tabla, de esa columna. Vieron aquí, solamente está de que nosotros configuremos esto. Esto de cantidad lo vamos a dejar así. Y lo único que vamos a modificar sería el precio y el total. Y le vamos a decir que eso es contabilidad. Y voy a cambiar lo que es el signo. Le voy a poner el signo de dólar de El Salvador. La moneda. Es el dólar. Ahora sí. Vean, ya está. Entonces, estos registros ya están corregidos. Ahora, todo lo que yo ingrese, veamos de qué manera me va a aparecer. Me voy otra vez a formulario. Vean. ¿Qué notan de diferente ahora? ¿Cuál es la diferencia en este formulario? Vean. Tiene total. El total. ¿Qué pasa en el total?
si yo le doy nuevo, ¿qué pasa con esta de total? Para mientras me dicen, yo voy a ingresar datos. ¿Mande? Va a ir modificando. Queda inhabilitado porque como es tan automático, él solo seguramente lo va a calcular. Y lo otro que sucede es que adopta las características que uno le va agregando a la celda. Correcto. Como aquí ya nosotros ya le establecimos que esa columnita, en este caso esta celda, va a obtener un resultado en base a la cantidad y el total, se realiza una multiplicación y acá nosotros, Excel entiende que ya no va a capturar él un dato, sino que él nos va a devolver un valor. Por eso ya no aparece la cajita para que nosotros depositemos los datos, así como mencionaba el compañero. Bien, gracias. Y de esa forma evitamos errores. Ahora voy a digitar la fecha, 25 del 10, beca 2022. ¿Qué vendedor? Ahora es el vendedor 4. Vale. Otra forma de desplazarnos más rápido sin ir aquí poniendo el puntero en cada una de estas cajas de texto, lo que hago es presionar la tecla tabuladora, la tab. En algunos teclados no dice tab, T-A-B, sino que están dos flechitas. No sé si se han percatado ahí en su teclado, la tecla que está arriba de mayúsculas, unas tiene una doble flecha y en otras sí dice tab. O en unas creo que solo es una flechita apuntando a la derecha. Creo recordar que así es. Entonces presionamos la tecla tab y ella se va a ir desplazando, mire, así de rápido por cada una de las cajas. Ahora vamos con el vendedor 4, decíamos. ¿De qué zona? Este va a estar en la zona norte. La cantidad de 10 productos a un precio de $7.50. Presiono Enter y vean que aquí no me aparece nada. Presiono Enter y ahora aquí en mi base de datos ya está mi registro. 25 del 10, vendedor 4, zona norte, cantidad 10, $7.50 y el valor fue de $75. Entonces, la clave ahora sería estructurar bien nuestros datos, cómo van a estar operando para establecer la fórmula de manera correcta. ¿Qué celda es la que va a estar realizando la operación? En este caso, mi celda es esta total y aquí yo estoy captando, sacando un total en base a estas dos cantidades. Ahora ustedes pueden practicar esta parte con estos datos. Nosotros hemos ido trabajando diferentes tablitas chiquititas, en este caso, y también, bueno, hemos trabajado con estos cuadritos de nota. Esto lo hemos trabajado más que nada prácticamente. Entonces, estas actividades ustedes las pueden ir utilizando para aprovechar esto y seguir practicando. Tenemos la parte de los filtros también. Vean, me voy a ubicar aquí en la parte superior y le digo que quiero un formulario. Y vean, aquí está mi encabezado: código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Pero, ¿qué me hace falta en esta parte? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo principal? ¿Cómo deben estar estructurados los datos? ¿De qué forma? En este momento, mis datos están en formato de texto normal. ¿Qué debemos hacer ahora? Convertir la tabla. Marcamos todo el rango. Y luego insertar y le decimos que todos esos datos los queremos tener en una tabla, formato de tabla. Entonces, me habilita esta ventanita y aquí me dice, la tabla tiene encabezado.
y le dejo el chequecito habilitado porque sí quiero que la tabla que voy a insertar me tome estos nombres, estos códigos, nombre, apellido, como encabezado. Si yo no quiero que lo haga, entonces le quito el cheque y va a pasar esto. Miren, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Eso fue lo que pasó. Control Z, y ahora me voy otra vez a tabla y le digo que mi tabla tiene encabezados y le dejo marcado el chequecito y ahora clic en aceptar. Ahora ya todo mi rango, toda mi aquí mi DASA ya tiene ese formato. Me ubico en cualquier celda de él y me voy a formulario. Ahora vean aquí cuántos registros me aparecen. No sé si se percataron al inicio, pero cuando, antes de tener el formato de tabla me decía que solo había un registro. Ahora él ya detectó que aquí tenemos 150 registros. Si yo quiero agregar uno nuevo, ¿qué código sería este? Ya tenemos 150, el código sería 151. ¿De qué nombre? Le vamos a colocar Cecilia. Aguilar. Ay, ay, ay. Presiono Tab y ahora Aguilar. ¿De qué departamento? La vamos a colocar ahí en Administración. Administración. Yo tengo otro idioma. ¿Qué cargo va a tener ella? Bueno, ella va a ser, ¿qué cargo le ponemos? Director. ¿En qué sucursal estará ella? Vamos a colocar que ya está en despacho. ¿Y el sueldo de ella? Va a ser de mí. Ahora presionemos Enter. Cerramos nuestro formulario y nos vamos aquí a la parte última del interior. Aquí está, vean, aquí tenemos el registro. 151, Cecilia Aguilar, administración, director, Vespucio, y ella tiene el sueldo de 1000. Estos son 345.000. Estas cantidades están altísimas. Entonces nosotros ahorita lo hemos registrado y le pusimos que ella va a tener un sueldo de 1000 dólares. Y aquí queda bien reflejado. Aquí les queda la tarea para que ustedes puedan realizar esta parte de un formulario, pero basándonos en un cuadrito de notas en el cual ustedes van a tener que sacar aquí el porcentaje, a cuánto equivale en 80%, si el alumno sacó 10, cuánto es el 30%, en actividad 2, si el alumno sacó 5, y cuál es el promedio. Si gustan, para que ustedes puedan ir practicando, practicando y practicando. Aquí la práctica es el maestro. Entonces, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda. Si no, nos quedamos hasta acá y los espero el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias.